11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado liderado por la cúpula militar de Chile derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende. Desde el primer minuto de la crisis política, México se convirtió en una de las palabras más escuchadas. La idea de solicitar asilo parecía ser una de las pocas posibilidades para salvar la vida. De pronto, la Embajada de México en Santiago comenzó a recibir decenas, cientos de solicitudes de asilo. Las crónicas de la época narran que cientos de chilenos llegaban a la sede diplomática en busca de protección. Algunos literalmente saltaban las barras para ponerse a salvo. La sede diplomática, a cargo del embajador Gonzalo Martínez Corvalá, gestionó el asilo diplomático de 720 adultos y 36 niños. Horas críticas que exigían una respuesta a la altura de las circunstancias. Las vidas de cientos de chilenos dependían de una decisión. Entre el grupo de chilenos que buscó refugio en la embajada mexicana, destacaba un hombre, Mercedes Hortensia Bussi Soto. Techa, como la llamaban, era esposa del presidente Allende. En primera instancia, Bussi buscó protección en la residencia del expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero luego se trasladó a la embajada mexicana. Doña Hortensia, ha pasado 15 años. ¿Cómo recuerda aquellos días del 11 de septiembre? ¿Cómo se conservan en el recuerdo? Recordar ese 11 de septiembre de 1973 para mí es una pesadilla, así que no me voy a referir a las horas de angustia, de dolor, de sufrimiento que viví ese día. Trato de no recordar, pero sí puedo hacer un balance de lo que fue el 11 de septiembre del 73. Hasta ese día yo tenía marido, 3 hijas y como 3 nietos. Y después de ese día yo perdí a mi marido, he perdido una hija, mis nietos están dispersos en diversas partes del mundo. Días después, el gobierno mexicano dispuso de 5 vuelos para traer a México a más de 750 personas que solicitaron asilo. El 16 de septiembre de 1973, despegó de Santiago el primer avión con diplomáticos mexicanos y ciudadanos chilenos a bordo. En la aeronave venían 21 niños, 18 mujeres y 28 hombres encabezados por el embajador Martínez Corvalá, la señora Bussi y 2 de sus hijas, Carmen e Isabel Allende. Mientras tanto, el cuerpo de carabineros comenzaba a acercar las inmediaciones de la embajada mexicana para evitar que más chilenos lograran ingresar. Entre estas historias está la de Jorge Francisco Caravantes, quien en la solicitud de asilo relató que era dirigente sindical y pertenecía al Partido Socialista. Evidentemente, temía por su vida y la de sus familiares. En otra de las solicitudes de asilo, se lee que elegían México por ser un país donde se respetaban los derechos humanos. Hubo quien logró entrar a la embajada con la esperanza de que fuera cierta la versión que corrió entre sus conocidos, que aseguraban que México había ofrecido asilo a todo aquel cuya vida estuviera amenazada por la junta militar que había tomado el poder. Hay que reconocerlo. Comparado con el resto del continente, México sí tiene esa imagen de país de puertas abiertas a los perseguidos, sobre todo a perseguidos de cierto tipo, políticos en particular. En muchos casos, los presidentes mexicanos reciben a las familias o a los propios asilados. Es el caso de Echeverría con la familia de Allende, por ejemplo, del presidente chileno asesinado, ¿no?, después del golpe del 73 en Chile. López Portillo recibe al expresidente Cámpora también en 79.
La cuestión es que en algunos casos hay un recibimiento oficial, o sea, los presidentes reciben estas personalidades, en otros no, como decía Cárdenas, nunca recibió a Trotsky oficialmente, le dio asilo, pero quiso mantener su distancia política frente a él. Entonces, no siempre hay simpatía política, ¿no? El caso del Shah de Irán es uno quizás de los casos más importantes, es recibido en México, pero bueno, después tiene que salir a Estados Unidos a operarse y cuando sale a Estados Unidos ya no lo dejan regresar a México, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos quizás más conflictivos, ¿no? Porque es un asilo que se otorga primero y después un poco el gobierno da marcha atrás. México otorga asilo por un lado o refugio por el otro bajo criterios exclusivamente humanitarios, cuando hay una valoración de que esa vida está en peligro. Ahora es evidente de que no es lo mismo otorgar asilo político a un jefe de Estado, ¿sí?, que a un migrante escapado, huyendo de bandas paramilitares en El Salvador, por poner un ejemplo. Es decir, la vida de uno y otro es exactamente la misma y vale exactamente lo mismo. Pero la visibilidad política de los personajes es enteramente distinta. Más o menos entre 1930 y los años 2000, esos 70 años, México otorgó aproximadamente, en números redondos, 3.500 asilos políticos. 3.500 asilos políticos, 3.500 personas. Esas 3.500 personas luego hay que multiplicarlas por 3 o por 4, porque detrás de él viene la familia. Entonces, la familia también adquiere la categoría de asilados políticos, pero el perseguido es el que lo solicita. Mohammed Reza Pahlavi, Shah de Irán, llegó a México en 1979, al ser derrocado tras casi 4 décadas en el poder, periodo que se conoció como la Revolución Islámica. En nuestro país, vivió en Cuernavaca, Morelos y Acapulco, Guerrero. Uno de los primeros personajes que llegaron a México en busca de auxilio fue José Martí. El 12 de marzo de 1875, el líder independentista cubano arribó a México. Tenía solo 22 años de edad cuando llegó a Veracruz, luego de haber salido de Cuba y una breve estancia en España. En la isla, Martí fue acusado de infidencia, es decir, violación de la confianza, por escribir una carta dirigida a Carlos de Castro y Castro, un amigo suyo que se había enlistado en el ejército español que combatiría las fuerzas cubanas independentistas. En 1870 fue sentenciado a 6 años de prisión en la cárcel nacional. Martí fue exiliado a España el 15 de enero de 1871, países del cual recorrió Europa hasta su salida a México, nación que consideró como su segunda casa. Ya en México, estudió, vivió de la literatura y tuvo acercamiento con la ideología liberal en el contexto del periodo juarista. Además, se relacionó con intelectuales como Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra y Manuel Mercado, quien se convirtió en su mejor amigo y confidente, al cual hizo saber en una misiva: si yo no fuera cubano, quisiera ser mexicano. José Martí fue asesinado de 3 tiros el 19 de mayo de 1895, emboscado por una columna española en la zona de Dos Ríos, en Palma Soriano, Cuba.
El caso más reciente de asilo político nos lleva a Evo Morales. O sea, el asilo de Evo es, por supuesto, es un asilo dado por razones humanitarias, pero si Evo hubiera sido un campesino boliviano que también estaba amenazado de muerte, pues probablemente no hubiera recibido asilo, ¿no? Y lo de Evo no debe sorprender a nadie. A nadie que haya revisado la historia de México en el siglo pasado y en lo que va de este. México ha otorgado muchísimos asilos políticos y entre esos asilos políticos hubo algunos jefes de Estado. Después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, Bolivia entró en una crisis política que llevó al presidente a convocar nuevas elecciones. Decidido primero renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral, segundo convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. La situación se agudizó. Fue entonces cuando el ejército boliviano envió un inesperado mensaje al presidente. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico. Así, el 12 de noviembre, después de una operación diplomática internacional que no solo implicó a las autoridades bolivianas de facto, sino a los gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Brasil para autorizar un vuelo calificado por el gobierno mexicano como un auténtico periplo, Evo Morales arribó a territorio mexicano. Su comitiva y acompañantes a México. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan. Hermanas y hermanos, muchas gracias, de verdad, a mí agradecido. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno. Estamos contentos, lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias. En el caso de Evo Morales, pues se lo recibe de forma muy, muy amistosa, ¿no? Muy, muy cálida, muy generosa, y además se le da reconocimiento huésped distinguido de la ciudad, se le ofrece protección
a través de miembros del ex Estado Mayor Presidencial, una serie de, digamos, de eventos públicos en los cuales el gobierno manifiesta su simpatía, ¿no?, por el ex presidente boliviano Evo Morales. Ahora, es importante señalar también que en el caso de Evo hay otra diferencia que yo observo, que es que generalmente el asilo, en términos de asilo político, México había tenido una actitud pasiva, no activa, no promotora del asilo, sino pasiva, es decir, cuando se le solicitaba, México decidía si otorgarlo o no. En el caso de Evo Morales, creo que esta es una diferencia, México fue a ofrecer asilo a Evo, salvándolos probablemente de una situación muy complicada. Pero sí, en eso quizás hay una diferencia en donde México asumió una actitud más activa. Un intenso debate generó la actividad de Evo Morales en México, especialmente por las conferencias que ofreció y sus publicaciones en redes sociales. Eso no quiere decir que básicamente tú llegues como asilado y quedes completamente aislado del mundo, calladito en tu casa, sin poder hacer nada. Tienes libertad de expresión. Puedes seguir opinando, etcétera, y no es nuevo. O sea, no pasó ahorita con Evo, por ejemplo, ha pasado con periodistas sobre todo, que el Estado donde lo recibe dice, no te voy a dejar poner tu nuevo periódico aquí, pero de que puedes seguir escribiendo editoriales, pues, por supuesto, ¿no? Adelante. Simplemente no me involucres a mí. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas decide otorgar refugio, bueno, asilo a los republicanos españoles, que entre otras cosas fundaron esta institución, la reacción de la prensa conservadora no fue muy distinta a lo que nosotros estamos leyendo hoy. O cuando se dio asilo a los chilenos, o cuando se dio asilo a los bolivianos, o cuando se dio asilo a los brasileños, o cuando se dio asilo, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que buena parte del ruido, digamos, del griterío que se escucha en torno al asilo otorgado al expresidente Evo Morales tiene que ver con una, yo creo, con una enorme confusión. México siempre ha tenido políticas de inmigración altamente restrictivas y en algunos casos prohibicionistas. Esto dicho en palabras sencillas es muy difícil conseguir en México una visa para trabajar. Un extranjero no es fácil conseguir. Son muchísimos los requisitos que la ley estipula. Quienes cuestionan su actuar citan el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939, que en su artículo 5 sobre la obligación de los asilados señala que mientras dure el asilo, no se les permitirá practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que tiendan a participar o influir en actividades políticas. Sin embargo, la Cancillería mexicana aseguró que Morales no violó ninguna ley. En México, Evo Morales vivió un par de semanas en el campo militar número 1. Después anunció que se mudaría a otro sitio. Desde anoche trasladamos a otro lugar con cooperación. Claro, ahora que salimos de este recinto militar número 1, el ejército, tenemos que empezar a financiar nuestra estadía. Pero saludo la gran solidaridad del pueblo mexicano, del gobierno. Hace dos semanas exactamente intentamos conseguir algunos espacios para vivir. Ha sido difícil encontrar y siempre te salta mi cooperación de hermanas y hermanos, no solamente de México, sino de otros embajadores solidariamente. Finalmente, Evo Morales viajó a Cuba y después a Argentina, donde vivirá en calidad de refugiado.
lo largo de la historia, México ha sido reconocido por su política exterior. Si nosotros no hubiéramos hecho el apoyo que hicimos y con la determinación con la que el gobierno de México de inmediato respondió, esto era una cuestión hasta de horas en un momento determinado, pues estábamos en una situación terrible donde a personas que han hecho también mucho por su país, pues podrían haber sido asesinados. Nosotros en nuestro país hemos mantenido esa tradición histórica. Y hemos habido polémica también, o sea, no ha sido la primera vez que ha habido polémica, siempre ha habido gente y hay aspectos también de carácter ideológico, que por qué se le da asilo a esta persona, que por qué no a fulana, etcétera. Pero bueno, en fin, no vamos a caer en eso, creo que tenemos nosotros una atribución de conforme a la ley, tenemos una tradición de asilo y pues hay que tratar de continuar fortaleciendo, somos referente a nivel internacional de esa política, de esa práctica, de esa actividad y creo que hay que mantener el estandarte bien en alto, demostrando que pues tenemos esa vocación, tenemos esa virtud y que pues hay que fortalecerlo. Estos procesos de asilo son procesos que a la larga los valoramos como de una enorme generosidad y México se siente muy orgulloso de haber dado protección a tanta gente. Pero cuando esos procesos se estaban produciendo, en las coyunturas en que se estaban produciendo, cada uno de esos asilos generó una enorme polémica. Sin embargo, el caso de Evo Morales no es el único que atiende el gobierno mexicano. Actualmente, la Embajada de México en Ecuador mantiene bajo protección diplomática a un grupo de legisladores opositores que denuncian acciones de acoso y amenazas contra ellos y sus familiares. Recordando básicamente los testimonios de gente que en algún momento estuvo refugiada en México y se fue, por supuesto, les queda una sensación de agradecimiento porque, aun sin exagerar, muchos de ellos salvaron su vida porque pudieron llegar a México, ¿no? Sobre todo los de dictaduras latinoamericanas. ¿En qué medida ellos regresaron siendo más mexicanos a su país de origen? La verdad es que la experiencia de ser asilado es bien dura. O sea, estás en un país donde en principio nunca pensaste ir. No es como, repito, como un migrante que dijiste, bueno, voy a ese otro lugar, me formo una nueva vida y me integro. El asilado llegó a fuerzas. Tuvo, si acaso, una o dos opciones para escoger y escogió la más, no es peor, o la que estaba más cerca o donde se podía reunir por su familia, con su familia. Si los sectores más conservadores de México hubieran ganado esa partida en el sentido de no dar asilo a republicanos españoles, pues México se hubiera perdido de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, del Colegio de México. ¿Sí? Y si no hubieran venido los chilenos, México se hubiera perdido de muchas, muchas cosas, entre otras, por ejemplo, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. México es un país, como todos nosotros sabemos, muy, muy, muy diverso. Muy diverso porque en este país se hablan muchísimas lenguas, hay muchísimas culturas originarias y todo mundo, creo yo, se siente muy orgulloso de esta diversidad cultural que es México, porque en la diversidad está la potencia y la riqueza cultural de este país. De tal suerte de que mientras más diversos seamos, ¿sí?, más fuertes seremos en términos de potencia cultural, de potencia económica, ¿sí?, de potencia en relaciones culturales, educativas, etc. La migración es una enorme posibilidad de enriquecer con diversidad las sociedades. Las sociedades más potentes del mundo son sociedades construidas sobre la base de la enorme diversidad. Si bien el prestigio de la política exterior mexicana ha sido forjado por nombres como Gilberto Bosques, Gonzalo Martínez Corvalá o Lázaro Cárdenas, quien a pesar de sus conocidas diferencias políticas otorgó asilo a León Trotsky, se trata de una política de Estado clara, congruente y de renombre en el concierto de las naciones.